Capricornio a Amore e Belata. Muchísimas gracias por todo su amor, su apoyo, su abundancia, sus bendiciones. Esta tirada es una tirada de amor que se está transmitiendo a todos ustedes con mucho amor, del 1 de mayo al 7 de mayo. Muy bien, estoy calando una nueva cámara, hermanos. Ojalá y que estoy tratando de hallarle, así de que tengan paciencia. Gracias, Padre Santo. Amén. Muy bien, vamos a recibir tres mensajitos de estas bellas cartas para nuestros Capricornios. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos les quieren dar a saber en esta bella, bella mañana. Y aquí tu primer mensaje es química, hermanos. Química, química. Alguien está aquí estimulando tu bilirrubina. Quieren pegar el chicle. Definitivamente que están encendiendo esos sentimientos amorosos, esos sentimientos apasionados en tu vida. Muy bien, qué bonito. Estás empezando a abrir tu corazoncito, Capricorncito. Y aquí tu segunda carta es que hay que trabajar en esta relación, en esta unión. Hay que darle una oportunidad a esta relación. Así es de que hay que trabajar, hay que alimentar, hay que fortalecer esa relación, porque sí, los angelitos dicen que sí vale la pena. Tengan en cuenta que esto es una tirada general, así es de que tomen lo que les resuene y suelten lo demás. Y aquí continuamos con tu tercer mensaje, que es hay que conocernos, hay que revelar tus sentimientos más internos para que así mismo tu relación se profundice y crezca hacia el próximo nivel. Amén. Qué bonito es lo bonito, hermanos. Ahora continuamos con una cartita, un mensajito de estas cartitas de amor. A ver qué es lo que nuestros angelitos les quieren dar a saber a nuestros Capricornios en este mes de mayo, la primera semanita. Discúlpenme, mil disculpas porque no había venido a comunicarme con ustedes. Tenía que recargar las baterías. Ya ven, a veces tiene uno que recargar las baterías para hacer un poquito más mejor. Y aquí tu mensaje de estas bellas cartas, hermanos de Capricornio, es hay que ver en lo más profundo de tu corazón, Capricornio, y ahí mismo vas a sentir ese amor. Mi amor es más profundo que el océano. Así es de que alguien te quiere decir, hermanos de Capricornio, que ve en lo más profundo de tu corazón y allí mismo vas a sentir ese amor que alguien siente por ustedes. Amén. Muy bien. Continuamos, hermanos, con el tarot. Vamos a dar un poquito de clarificación para nuestros hermanos de Capricornio en esta tirada de amor, hermanos. Quiero mandarles saludos a mis hermanos de Chile, Argentina, Brasil, México, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Argentina, de nuevo, sí, ¿por qué? Porque hay un montón de gente de Argentina y tengo que ir a Argentina, hermanos. Bueno, quiero visitarles a todos por todo el mundo, pero estos hermanos de Argentina son muy dedicados, gracias a Dios. Muy bien. Y continuamos clarificando, hermanos, esta tirada de amor para nuestros Capricornios. ¿Qué es lo que nuestros angelitos les quieren dar a saber? Estoy en Alaska, hermanos, estoy de nuevamente en Alaska. Así es de que feliz como una lombariz, así es, visitando a mis seres queridos. Y aquí hay que dedicar energía, hay que dar a saber nuestros sentimientos, Capricornio. Definitivamente aquí tienes, alguien quiere ofrecerte, traerte flores, quiere comunicarse contigo, quiere volar contigo, quiere demostrarte que no todas las relaciones del pasado o no todas las relaciones madreadas, todas no deben de ser así de madreadas. Así es de que hay que tener fe, hay que abrir nuestro corazoncito, hay que dar a saber qué es lo que te gusta, qué es lo que deseas, Capricornio, para que así mismo se te cumpla. Y aquí hay que darle una oportunidad. Alguien te está espiando, Capricornio, alguien está espiando, alguien está viendo que estás evolucionando, que estás en un elemento muy abundante, muy feliz, muy sereno, muy serena. Estás muy en paz con tu vida, muy abundante. Y hay alguien, definitivamente, diario hay alguien que nos está espiando. Alguien que quiere saber por qué te está yendo tan bien, hermanos de Capricornio.
Y aquí está el sol, hermanos. Le estás echando muchas ganas, le estás echando muchas ganas a este amor, a esta química, a esta relación, y así mismo vas a recibir el sol. En la carta más feliz del tarot, hermanos, vas a recibir eso que te hace feliz, emocional, económico y en todos los elementos. Así es de que viene el sol para todos ustedes con esta química, con esta persona que te atrae como un magneto, así como que se pegan como, ¿verdad? Muy bien, y continuamos, hermanos, clarificando con el tarot. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué es lo que nuestros angelitos le quieren dar a saber en nuestros campos? En esta bella mañana. Verás que está muy bonita la mañana. Ay, estoy muy bendecida. Estoy haciendo tiradas personales, hermanos, a medio precio. Así es de que si están interesados en recibir información más personal, denme a saber en los comentarios y así mismo yo me comunico con ustedes. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos tienen para todos ustedes. A ver, a ver, a ver. Y aquí tu mensaje es de que estás preparado para irte a aguas calmadas. Ya no quieres caos, ya no quieres pelear, ya no quieres discutir, Capricornio. Estás tomando las riendas de tu vida y estás haciendo decisiones hacia las personas que te traen paz, que te traen felicidad. Ya no quieres más discusión, ya no quieres más caos. Y aquí con la sota de espada salió dos veces, definitivamente que hay alguien que dirás mucho espionaje aquí, hermanos de Capricornio. Y es alguien del pasado te está espiando, quiere ver qué te está pasando. Pero aquí estás, mira, Capricornio, te vale más. Mi angelito está con su papá, no se preocupen, ahí está su papá atendiéndolo. Y aquí está, ¿por qué te vale madre? Porque aquí estás tú vibrando bien alto, Capricornio, te vale más, estás en tu elemento, sabes lo que quieres, sabes lo que vales y no te importa lo que piensen los demás. Que sigan espiando, ¿verdad? Que sepan lo que se perdieron. Y continuamos, hermanos, aquí está química, el sol, estás echándole muchas ganas, la justicia divina, hermanos, así es de que ya era tiempo, Capricornio, de que te llegas el sol. ¿Por qué? Porque le estás echando muchas ganas a esta relación, sabes que sí vale la pena y vas a recibir tu justicia divina y con el sol, qué bonito, hermanos. Ahora vamos a ver, hermanos, qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar en estos precisos momentos. ¿Qué es lo que tu personita en mente te quiere verbalizar? Esa alguien del pasado de veras que está bien intensamente echándote el ojo, hermanos. Pero tú estás viviendo tu mejor vida. Estás yéndote a un lugar más tranquilo, más en paz. Haciendo decisiones que te traen más paz y tranquilidad en tu vida. Ya no estás discutiendo, ya no quieres pelear. Qué bonito, así debe de ser. La vida es muy corta para estar discutiendo y estar peleando. Aquí, ¿qué es lo que tu persona de mente te quiere verbalizar, Capricornio? Y tu persona de mente te quiere decir que tienen que hacer algo diferente en estos momentos. Por favor, compréndelos. Así es de que la cagaron. A lo mejor están pasando por una transformación, pero ahorita no pueden venir hacia ti. Quieren que los comprendas. A lo mejor están cerrando alguna relación tóxica y ahorita no pueden venir hacia ti. Y para cerrar con broche de oro, hermanos, vamos a cerrar con un mensajito de los angelitos para los Capricornios. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber para la primera semana de mayo para nuestros Capris. Ay, estoy muy bendecida. Muchísimas gracias, hermanos. Veras, bendiciones a todos, a Argentina, Chile, Alemania, a México, a todos, de veras los quiero un chingo montón y que Dios me los bendiga siempre. Suscríbanse, compartan y comenten, hermanos. Y aquí nomás pide. Hay algo aquí en el mundo del espíritu que te está asistiendo en este momento, hermanos. Y tus angelitos te están protegiendo, te están asistiendo, Capricornio. Tus angelitos están hechos de una energía divina
que ama a todos amigos, guías, ángeles, espíritus de ayuda que te están ayudando, así que te están asistiendo. Así sé que estás recibiendo mucha protección espiritual, hermanos de Capricornio, mucha guianza de tus ángeles. Así es de que todo lo que tienes que hacer es pedir, comunicarte con ellos, dale saber qué son tus deseos, tus preocupaciones, tus metas, para que así mismo ellos sigan trabajando diligentemente para que se te concedan todas tus metas. Definitivamente vas a recibir el sol, mucha abundancia, mucha felicidad, mucha paz, y era divinamente tiempo, hermanos de Capri. Así es de que adelante, muchísimas bendiciones y paz a todos ustedes.